Traigan los toppers, porque esto es comida para llevar. Hey yo, what up, esto es La Teca, un podcast que no está encendido, está on fire. Marico, no, sí, no me no, puedo sí. sacar de la cabeza esa canción. No, sí, no, tiene sí. el flow más caliente de toda la playa. No, sí, no, así. No, sí, no, sí. Y ahí seguí, viste. Ahí salió, viste. Ahí sale, ahí tiene una melodía para comienzo. Estoy viendo, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo noches. Están? Hola. Bienvenidos. Hola. Hola. Bienvenidos a este atardecer. Espero que estén tomando un buen cafecito, un té en esta tarde con nosotros. Saludos para la gente de No Te Ofendas Podcast, porque sí. Exactamente, besos y abrazos. Señoras y señores, hoy tenemos otra maldita reacción. Es así. Exactamente. Que probablemente no va a estar obviamente monetizada como ninguno de nuestros videos, señoras y señores. Aquí está conmigo el señor San Bombero, el dueño de las mangueras. Más nadie es dueño. No es que no, que el primo mío, el San Bombero. Para pa gente Marito. Del centro, el fuera chamo. De beta. Ah, no, no, ningún fuera de papi, el dueño aquí de las malditas mangueras. Estamos siempre dentro de beta. Ah, qué rico. Siempre. Señores, señores, el joven Targaryen, proveniente de las tierras de King's Landing, llegando, el señor Paradise, del futuro, Cyberpunk, pam, 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 pam. Y mi persona, Chulo Octopus, directamente desde las profundidades del océano. A.K.A. le creció el pelo en dos días. Sí, marico, lo que pasa es que yo en esa época yo acababa de ver American History X y verga. Y, ¡maldición! Y me gustó cómo se rapó un negrito que estaba en la película y yo dije, chamo, tiene flow. Pero no tenía nada que ver con el actor ni con la historia. Okay. Sea trágico. Sentí que... No, que no fue porque Nico vendió la Nikon por perico y lo perdió todo apostando al Atlético contra el Atlético y su cerebro quedó hecho añicos y aún así quedó como el de American Psycho. Ajá, viste. Exactamente, eso, sí fue, compadre. Mira, una pregunta. ¿Qué tan cierto es que a lo mejor son muy racistas los de YouTube a Latinoamérica y no nos dejan de cine rito y por eso es que no están... No nos están dejando monetizar el contenido que es así normal de hablar, tipo normal. ¿Pero en qué momento dijimos negrito en este podcast? Yo no Luis me acuerdo dijo haber ahorita, dicho negrito. Por eso es como si Josué recibiera todos los programas y que ¡bienvenidos a todos! Blanquitos y negritos. Y como que no, marico, así no, no sé, funciona. Pero no, pero la palabra, no sé. Y que la gente blanquitos, negritos e incluso ecuatorianos. ¿Ok? Bolivianos incluidos, entre paréntesis. Y que porque no, aquí sí aceptamos a los bolivianos. ¿Y por qué lo aclaramos? No sé, por si acaso. Por si acaso lo aclaramos. O sea, gente, que porque gente hay otros podcasts que no lo aceptan. Así que nosotros somos completamente exclusivos. ¿Y por qué no aceptamos a los bolivianos? Exacto, por eso los aceptamos. Exactamente, señoras, señores. ¿Y por qué no? Hoy tenemos algo. Ahora que estamos hablando de países raros, podemos hablar, por ejemplo, de Chile. ¿Quién vive en Chile? El señor. Pero un señor. Ya. No, no, no. Él vivía o vivirá. Pero él tiene un documento. No, él vivía en Chile, ahora vive en Argentina. Ah, se lanzó esa, señoras y señores. No estamos... Es que él me dijo que, marico, es que aquí en Chile estoy muy apretado. Estoy así todo el día porque como el país es finito. Ah. Se la pasaba así, no podía abrir los brazos. Y me dijo, me tuve que ir para el coño. Se escardó, yo, no, claro, se escardó, chuchu, se escardó aquí, se escardó aquí. Marico, yo me veo muy ñoño que una vez que él me bañó el mundo, que es como una foto así de Minecraft y es como un pasito así. Y él me dijo así que, Chile. Y yo como... Y es un mapacillo, señoras y señores. Hoy vamos a reaccionar a lo que tiene que ver con el Oriente, la gente que está sacando petróleo de Venezuela. En Oriente, donde nunca falta un elocuente que sepa más que todo el mundo y con un cuento se argumente. Ya te lo dijo. Exactamente. El que no sepa de barria. Exactamente. Gente, se la ve ese culo. Gente que usa bermudas porque siempre está en sol. Claro. En playístico. Y claro. No estamos hablando de Carlito Palmera. Sharaba Carlito Palmera. Sharaba Carlito Palmera. Por ahí. Que seguro ha escuchado a Jose porque... Tú no sabes de rap de Oriente si no has escuchado a Jose. Exactamente. Ah, bueno. Y tú no sabes, tú no sabes de playa si no has escuchado a Carlito Palmera. ¿Te gusta esa? Ah, bueno, claro. Ah, que bueno, sí. Exactamente. Y debajo de una palmera. Fumándote una palmera. Ahorita lo ponen una canción y pero le pero la gente de la costa, comida para llevar. A ver quiénes son. Bestalón, Chuchu Bermuda, el tema llamado Midas. Ajá, ¿cuáles son los artistas? Ah, Taiko Bestalón y Chuchu Bermuda en Migas. Comida para llevar número 33. Me gusta mucho ese edificio. Está muy simétrico. Que es lo que hay no, Fabricio Wes Anderson. Yo siento que... Wes Anderson. Wes Anderson.
El desgraciado Rick. Papi, es que ese chamo de Maracay. Ese chamo sabe hacer las cosas de Maracay. Sí, hay gente que dice que en Maracay la gente es como medio asimétrica. Y también SMR, no sé. Vea, ya está 8, lo vi, marico. Está ahí sentadito como Flow Indio con las piernas cruzadas. Tiene buena vista, ¿viste? Ese 8, sí, marico. Ese marico primo mío, ese marico es Méndez. Ok. ¿Vos estás robando como la identidad o algo? ¿Te dé plata? No, no, pero... Ah, bueno, pendiente. Yo no tengo culpa de que tengamos el mismo apellido. No, 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 pero si... Mi abuelo es un sangre, ¿no? No, háblame claro. Pero bueno, vamos a ver qué le pasa. ¿Mi audífono? Sí. Pero, mira, Chucho fue para Venezuela. Y está haciendo desguace. Está en Venezuela ahorita otra vez. Bueno, está en Venezuela. Y está haciendo desguace musical porque... Ha estado sacando un poco de cosas, se presentó. Ajá. Entonces, en Maracay, como... en el concierto de Micro. Ajá. Lo vi grabando con 3M5, mamá huevo. Exactamente. ¿Qué es lo que es? Es como, verga. Está súper, súper activo, así que, bueno, vamos a ver qué es lo que es. ¿Qué es lo que entre la Mars? Okay. Yeah. Mira el Minecraft, marico. De un artista. Chile. La estrella de Mario. Yeah. Hoy todo está bien, más nada me fatiga. Yeah. Hoy bailo con lo que la vida diga. Yeah. Dejando migas para que me sigan. Trabajen bien, boys, organícense como hormigas. Ya, yeah. Hoy todo está bien, más nada me fatiga. Yeah. Que la día ese recortar el pelo a Taiko en esa toma. Me encanta, marico, que... yo lo pillé. El pana que editó, el outfit, yo estoy claro. Yo sé lo que estás sintiendo. El outfit, marico, es flow... Flow familiar de Kanye West en una de sus vainas claro. De servicio el domingo. Me encanta, marico. Estoy papi, claro. Taiko, da de flow, los raperos más duros de Venezuela. Super. Flow, enciclopedia. Ahí está Fabricio, velo. Claro. Ahí está Fabricio con sus famosos lentes blancos. Ah, está bien. Chamo, un chamo de Maracay, marico. Voy a ese chamo de Maracay. Pero él no es Méndez, ¿verdad? No, él no es Méndez. ¿Tampoco te debe plata? No, no. Okay. Yo no le debo plata, más bien. Ah, pendiente. Podría quedarme, pero ¿qué me obliga? Yeah. Me voy pa' mi esquina a fumar con mis niggas. Así que bye, Mike, que el universo te bendiga. Yeah, mi gente esperando en el mismo farol. Se siente el aroma a hierba, risa y aerosol. No hay nada más como esto que me haga sentir mejor. Fritaleando en una rueda, pasándonos el alcohol. What? El beat está bien, no hay nada que haga falta. Yeah, aprendimos a jugar con esta carta. Ya superamos cosas que ves y te infartan. Ahora todos saborean su pedazo de la tarta. Winner ganadores, galardonados como el cine. Jóvenes emprendedores, tú solo deja que rimen. Que timen con sonrisa todo lo que les deprime. Tú solo rola tu porro y libera lo que te oprime. Qué buena que esa parte que quedara como... Como freestyle de plaza. Ajá. Al menos con la pista. Es como que... Qué buena, buena, buena. De verdad que sí. No lo he escuchado, no lo he escuchado antes al menos. O sea, sí, pero no que una canción que me... O al menos no hace poco que quedara como esa parte de cambiar a la pista y entrar como algo más... Más que vos sabéis que uno se pone que ¡ajá! ¡Ajá! Y después... Nada, buena, buenísimo. Sí, está súper siento, cool, siento marito. Que el feeling ahorita del ambiente de este video lo estoy sintiendo. ¿Estás sintiendo? Lo deseas. Mira a Chucho. Claro. Claro. Sí, ¿te acordáis? Claro. ¿Cómo se podía sentar con los por allá? Saludos. Yeah, hoy todo está bien, más nada me fatiga. Yeah, hoy bailo con lo que la vida diga. Yeah, dejando migas para que me sigan. Trabajen bien, boys, organícense como hormigas. Yeah, hoy todo está bien, más nada me fatiga. Yeah, podría quedarme, pero ¿quién me obliga? Yeah, me voy pa' mi esquina a fumar con mis niggas. Así que bye, Mike, que el universo te bendiga. ¿Quién me obliga? Nadie me doblega. Me guardo a besta, sí, soy Don Sims. Diego de la Brega. Está muy Sims, sí, sí. Está muy Sims y Urban Sims en este momento besta, pero me gusta. Sí. Me gusta, yo creo que alguien más lo pensó. Me llamo Frank y que me oyó en la mega. Le respondí, papá, esto apenas despega. ¿Qué importa si se pega? Aquí se copian y lo niegan. Amor para los que nos mandan su cipher con efectos del canal. Ustedes los riegan. Me creyó un presidente como Reagan. Me lancé desde un puente por la intriga. Aquí comida diferente por la entrega. La Gomera la cargo con doble liga. Como un antibiótico de amplio espectro. Soy Balto llevando penicilina. Por eso y más días en la piscina. Devuelvo tu tiempo con mi ocarina. Esto pan con refresco y ovomaltina.
tendrán que matarme como Dolina. Yeah. Hoy todo está bien, más nada me fatiga. Yeah. Hoy bailo con lo que la vida diga. Yeah. Dejando migas para que me sigan. Trabajen bien, pues organícense como hormigas. Yeah. Hoy todo está bien, más nada me fatiga. Me gustó que en el subtítulo le pusieron las hormigas también. No sé si te, o era la imagen de atrás. No, era el subtítulo, porque lo pusieron. Y si lo pusieron el subtítulo, está cool entonces. No, el subtítulo se pueden poner también. Sí. Si es editado por ellos, sí se puede. Entonces es súper cool, detallazo. Podría quedarme, pero ¿quién me obliga? ¿Quién me obliga? Me voy pa' mi esquina a fumar con mis niggas. Yeah. Así que bye, Mike, que el universo te bendiga. Hoy ando en nube voladora, nada me azora. Igual prefiero irme en cava que subir a tu escoba. Tengo cervezas en la cava a toda hora. Prefiero armar mi propia mierda que fume esa chola. Hola, esos raperos parecen señora. Pura novela, los caga la lore y les cambia la cara. No están a la altura y lo saben. Amen, en español, amén. O sin acento, amen. Que eso también está bien. ¿Quién coño duda el valor de lo nuestro? Todo ganado a pulso, nada comprado ni impuesto. Si tu ganado es puesto, sácalo de mi finca. Aquí vienen por voluntad porque somos de pinga. Yeah, hoy todo está bien, más nada me fatiga. Me encanta la snitch de atrás. Sí. Hoy bailo con lo que la vida diga. Yeah. Dejando migas para que me sigan. Trabajen bien, pues organícense como hormigas. Yeah. Hoy todo está bien, más nada me fatiga. Yeah. Podría quedarme, pero ¿quién me obliga? ¿Quién me obliga? Me voy pa' mi esquina a fumar con mis niggas. Yeah. Así que bye, Mike, que el universo te bendiga. Que te bendiga. Que bye, Mike, que el universo te bendiga. Mierda, se echamos el track. Mierda, y esa calle de bomba me gustó ese final. Es demasiado el ¿cómo se llama? La edición vieja esa que tienen los teléfonos. Que te caía como una bomba y te destrozaba toda. Uh-huh. Estos martes siempre danzan un coñazo de referencia. ¿Quién edita esos videos? ¿Cómo? ¿Quién edita esos videos? Bueno, Vesta los editaba. No sé, ahorita probablemente lo hace otra persona, pero sé que Vesta los editaba al principio. Bueno, saludos y charado, porque es súper cool, marico. Súper, súper sí. Ay, yo te voy a decir algo, compadre, es que... Marico, te voy a decir una cosa. Que me da rechera. Yo creo que sí. Marico. Yo creo que sí, porque sí. O sea, no sé si qué dicen ustedes, pero yo creo que... Que comenten, ¿no? Porque... Sí, la idea es que tal, pero mira, te voy a decir una cosa. El pana este que editó, ¿verdad? Que la próxima tiene que si escucha que ponga algo de la teca, algo por ahí. Una bomba. Una cosita. O sea, el loguito. Ajá, un puentecito de que esto. Que sampleen el intro. El loguito, ajá. Ah, el intro del topper, que lo sampleen ahí. Nosotros que echamos editar y echamos que yo no tengo tiempo, yo abuso rápido. Yo no entiendo por qué el chamo puso los Simpsons de Konami, Lego Star Wars y Transformé de Wii, pero... Pero Lego Star Wars estuvo bueno. Pero porque era la temática. Claro. Lego Star Wars estuvo bueno. ¿No? A lo mejor porque era... Me encantaría, tipo, así hacemos los videos nosotros y que pasa lista. ¿Qué es lo que te gusta? Y que no, me gusta el Simpson, pero el de Konami. No, pero brutal. No sé qué hotel será ese también, marico. Está súper lindo porque quedó así, ¿sabes? Como la curva entera arriba. Sí, la... Quedó no, bien simétrico, marico, las dos torres en todo el medio, el micrófono. El para caminito, que el caminito. Claro, lo que pasa es que también aprovecharon como el diseño del... El verso de Chuchu me mató, marico. Eso es, sí, a lo que vamos por sentado, porque, marico, las barras estuvieron de putísima madre. La de Chuchu, la de Amén, me estuvo súper buena. Sí. Le sacó la mierda solamente la palabra Amén. Como que, amén, no sé qué vega, o en español, Amén. O si le quitas el acento, Amén, que también pueden hacer eso, es como... Me gustó, y es la primera vez que la escucho y, verga, me acordé de todo lo peor. Me gustó que jode sus barras y me gustó mucho el verso de Vesta, que es como muy wholesome, marico, como muy noble de... Qué bueno que están agarrando los efectos y los esparcen sí. Y vaina, y esto es para ustedes. Y Taiko, marico, siempre como con su represent ahí de la costa, sí, marico, lanzando como sus métricas bien específicas y... ¿Sabes? Que nomás se le ocurren a él, exacto. Marico. Está bien brutal. Representado el Boomba con Taiko. El Gunga. La parte del beatbox con Taiko, increíble. O sea, que él es, o sea, siento por la naturaleza de Taiko, es demasiado bomba perra. O sea, se le sienten todos los comidas para llevar de él. O sea, no sé. O sea, trapea, pero se le siente todavía esa caída de que busca, no sé. Un bombo y caja full. Mm-hmm. Pero claro, porque esa es la base. Es lógico. Pero te voy a decir algo. Sendo comida para llevar. Sí. O sea, no es que los demás no lo fuesen, obviamente. Pero este me meritó. ¿Ah?
Me transportó. Sí. Y le hacía falta una. Te transportó a los cerezos. A los cerezos, vega, ¿no? A madre vieja. A madre vieja. Pero sí. Bueno. ¿Cómo se llama? No, y playística, papi. Es que vos sabés que Ciudad de México, marico, a veces pone triste a uno. Sí, es que... Aunque estamos en el puente en este momento. Uno aquí, marico, y que sangrando por la nariz en Ciudad de México. Va, no, pues lo diré en broma. Como que si uno fuera Eleven, marico. Y no tengo poderes. Sí. Y no puedo ver al Demon Girl. No, Eleven, el único poder que tengo Eleven es el dolor de cabeza. No, y la calvicie. Y la pelona que y yo la tengo pelona. Ahí. Exacto. Pero, vega, pues, ¿qué ibas a decir vos? Charao a los exponentes y a la clase, a los que imparten la clase de música y de cómo se maneja una... ¿Cómo se llama? ¿Así? Así mismo. Así claro. Mismo. Charao y bendiciones para toda la gente de la costa, de allá, que todo eso son no, panitas, son convives. Chuchu, Beta, Taiko... Pero ninguno te dé plata, ¿verdad? Fabricio... Ocho, Vera. No. Porque invité a ellos, ¿sabes? Ahí para que se monte un comida para llevar. Full. Para que tiene unas barriras. No, pero sí, shoutout a todos. Yo, porque me gusta joder a Sergio. Pero, ¿cómo se llama? Shoutout a todo el mundo. Súper activo siempre. Uh-huh. Incluso le han dado un shoutout a la Teca también. Y marico, sigan haciendo lo que siguen haciendo. Porque es como que, ajá. Es como Bad Bunny, a mí no me dan ese de impresionar. Sigan trabajando, porque si no, después los pajudes que van a hablar. Claro. Mira, un charaba ahí a los hijos del Congorocho. Exactamente. Mm-hmm. Ya está ahí, si ves esto, va a agarrar esa. Si no siguen grabando, esa gente se va a matar porque no van a tener de qué más hablar. Él sabe. Entonces, charaba para todo el mundo. Mira, pero esta gente llegó política. Y dejen el odio. Señores, le voy a decir algo antes que nos vayamos. Lleguen al Patreon. Pendiente con el patreon.com/lateca. Uh-huh. Para que vean cositas. No es extras. La nutria, en ese no se me... No, mentira, no, métete también si quieres. El del cuartico también, que está verga. Señores y señores, ¿ves? Confiera. Aquí lo prendemos, ¿ves? Coño, comparta. ¿Por qué? Porque ahí está la Teca High Club por ahora y vamos a sacar contenido nuevo por ahí. Comparta, así que. Comparta, para que nos ayuden a comprar un cable más largo. Mira, esto está cortito. Marico, comparta, sí, el cable. Comparta. Le va a salir un pelo lumbar por estar así para poder agarrar cable. Comparta, claro. Comparta. Compártalo por todos lados y ya era para todo el mundo. Adiós. Ah.